Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha aparecido entre nosotros». También decían: «Dios ha venido a ayudar a su pueblo». Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús.